Bienvenido a Welton. Me llamo Neil Perry, de Zaragoza. ¡Hala, ya he llegado! Hola, soy Neil Perry, de Zaragoza. Soy importante, como soy cheposo de la capital. ¡Hala, Charlie, maño! No me toques los cojones. ¡Ey, de maño nada, eh! No te confundas. Soy Charlie Dalton, de Huesca. Perdona, no es maño. Es Fato, de Huesca. Que no me llames Fato, Kio. ¿Y tú de dónde eres? Soy Todd, de Teruel. ¿Qué? ¿Qué? De Teruel. Pero Teruel existe. ¡Es real! ¡Que es Charlie, real! ¡Vale, tío! Perdona, Todd. Es que no habíamos visto ninguno de Teruel por aquí. Somos pocos. ¿Qué? ¡Ey, es un profe nuevo! Buenos días. Soy John Keating, su nuevo profesor sobre Oregón. Sí. Ya sé lo que están pensando. ¿Para qué pichorras quiero yo una clase sobre Oregón pudiendo estar en una clase sobre aritmética, inglés o informática que son mucho más provechosas para mi futuro? Bien, pues yo les digo, ¡anda a cascala! ¿Va todo bien, señor Keating? Perfectamente, señor director. ¡Anda a cascala! No, no se lo decía usted. ¡Anda a cascala! ¡Anda a cascala! Bien, ¿alguien sabe lo que significa anda a cascala? ¿No? Yo se lo diré. Anda cascala proviene del verbo latino andare, que significa tira, y del vocativo cascalum, que significa por ahí. Tira por ahí, vete a la mierda, no me toques más los cojones. Todo eso significa anda cascala. Recuérdenlo y úsenlo. No dejen que nadie les toque más las pelotas. Abran el libro por la página 5, donde pone cómo entender a un oregonés. Señor Perry, lea, por favor. Ser oregonés es una condición sujeta a varios parámetros, ambientales, geográficos y económicos. Si elaboramos una gráfica, podremos entender mejor la idiosincrasia oregonesa. Pondremos en la horizontal de la gráfica los elementos medioambientales y geográficos, y en la vertical los aspectos económicos. Así, por ejemplo, un oregonés de Zaragoza puntuaría poco en la horizontal. Sin embargo, más en la vertical, no así Huesca bueno, o Teruel. Bueno, suficiente, suficiente, señor Perry. Ya sabemos que Huesca y Teruel prácticamente no figurarían en la gráfica, pero no es necesario humillarles. ¿No es así, señor Anderson? Usted es de Teruel, señor Anderson. ¿Se siente como oregonés identificado por esta gráfica? ¿Ustedes creen que esta gráfica nos define como oregoneses? ¿Qué les parece? ¿No me contestan? Bueno, pues lo diré yo. Esto es una mierda, pero de las gordas, con carambullo, es esta mierda. O sea, se salen los laos de la mierda que es. Vamos, quiero que todos arranquen los prólogos de sus libros. Vamos, vamos, arranquen las páginas. ¡Arránquenlas! ¡Venga! ¡Arranquen las páginas rápido! ¡Venga! Muy bien, señor Anderson, quiero que ahora imagine que tiene delante al inminente profesor J. Evans Pritchard, el autor de este prólogo. ¿Qué le diría? Vamos, señor Anderson, es su oportunidad. ¿Anda cascala? No le oigo, señor Anderson, vamos. ¿Anda cascala? Sigo sin escucharle, señor Anderson, vamos. Así grita un oregonés. ¡Anda cascala! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Suban aquí! Y manden al señor J. Evans Pritcher a tomar por saco. ¡Que se meta su prólogo por el ojete! ¡Vamos, suban! ¡Suban! ¡Vengan aquí! ¡Anda cascala! ¡Eso es! ¡Anda cascala! ¡Muy bien! ¡Anda cascala! ¡Anda cascala! ¿Va todo bien, señor Keating? No se lo decía usted, señor director, no. Charlie, quiero que leas esto. Sí, soy de aquí, soy de Oregón. Dirán que más matraco soy. Se burlarán, te mentirán, mas no es así. No soy gañán, no soy gañán, no soy gañán. No soy gañán, no soy gañán, de Walt Whitman, de Tardienta. ¿De Tardienta? ¿De Huesca? Como Byron, como Oscar Wilde y como tantos otros. Vengan, vengan conmigo. Quiero enseñarles algo. Vamos.
Quiero que saquen su furia oregonesa. Denle a la pelota. Saquen su furia. Señor Perry, el Zaragoza nada, ¿no? La misma mierda de siempre. Ni una liga, ni una triste copa. Parece ser que habrá que conformarse con no bajar a segunda, como siempre, ¿no, señor Perry? ¡Me cago en la hostianera! Señor Dalton, lo que tienen que aguantar ustedes los orcenses con tanto almendrón subiendo a su Pirineo, señor Dalton, su Pirineo. Bueno, que ya ni siquiera es suyo, porque lo han comprado las estaciones de esquí y lo están estropeando. ¡Os lo joderé! Señor Anderson, ¿sabe usted que cuando se habla de jamón del bueno, de primera calidad, jamón pata negra, se habla del jamón de jabugo, señor Anderson, del sur? Para ellos Teruel ni siquiera existe. ¡Los voy a aventar! ¿Va todo bien, señor Keating? Disculpe, señor director. Parece mentira, señor Keating. Usted precisamente que debería dar ejemplo al resto de profesores. Usted es que fue un alumno aventajado de Welton. Esto es inconcebible. ¿Usted estuvo en Welton? Digamos que sobreviví a Welton. ¿Y cómo lo hizo? Esto es un coñazo. Bueno, teníamos el Club de los Poetas Muertos. ¿El Club de los Poetas Muertos? Era un club que teníamos en el sótano del colegio. Leíamos poesías de autores oregoneses no reconocidos. Petisme, Whitman, Labordeta, Shakespeare. Nos juntábamos y bebíamos tintorro y comíamos ternasco a la brasa. Eran otros tiempos. Bueno, se acabó la clase por hoy. Hasta mañana. Hola, está todo tal cual lo dejaron. ¡Joder! Se dejaron ternasco a la brasa, tío. ¿Cuántos años llevará esto? Esto frío ya no vale nada, ¿eh? Mirad, dejaron una partida de guiñote a medio jugar. Jodo, hay que ser tonto para abandonar estas cartas, son todo triunfos. Las 20 en espadas. Jibo, si lo sé me siento ahí. Cambia. Cambia. Mirad. Viejos discos de los mestizos y de los masbirras. Son auténticas joyas. Las 40 que no joden, pero atormentan. Me cago en la pena negra el turolense este de... ¡Están aquí! Los viejos libros de poesía de los que hablaba el profesor Keating. Era verdad. Whitman. Aquí están. Estos son los cojones de Oregón. Joder, qué bonito. ¿Y Shakespeare? Ser o no ser, esa es la cuestión. Saber si eres de Borja o naciste en Ainzón. Era verdad, tíos. Eran de aquí y los ningunearon. Ay, qué joderse. Es flipante. Bien, continuemos con la clase de ayer. Si no recuerdo mal, les pedí que me hicieran una poesía sobre Oregón. Señor Dalton, ¿ha escrito alguna poesía? Venga para aquí. Aquí están, estos son los cojones de Oregón. Eso es una poesía de Walt Whitman, señor Dalton. ¿A quién pretende engañar? Les dije que hicieran una poesía de creación propia. Venga, siéntese. Señor Anderson, ¿ha escrito usted alguna poesía? Yo no soy bueno rimando, señor. Vamos, venga, venga, venga para aquí. Venga, muchacho. Concéntrese, piense en Oregón. ¿Qué es lo que ve? Veo un río y un mar con siluros. Muy bien, eso es el mar de Caspe. Continúe. Veo un desierto, polvo, mucho polvo y niebla.
Está bien, lo está haciendo muy bien, señor Anderson, continúe. Polvo, niebla, viento y sol. Muy bien, siga. Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta. Eso es, continúe. Polvo, niebla, viento y sol, donde hay agua una huerta, al norte los Pirineos, esta tierra es Oregón. Eso es la bordeta, cabrón. Apláudale. Eso es, apláudale, aplaudámonos todos, claro que sí. Es la única manera de que Oregón salga adelante, con solidaridad. ¿Va todo bien, señor Keating? Perfectamente, señor director. Fantástico, porque está usted despedido. Vaya recogiendo sus cosas, sí, sí, vamos. Hemos recibido quejas, señor Keating, de su comportamiento en clase y de sus contenidos. Ha convertido a este grupo de buenos estudiantes en auténticos gañanes. Por favor, salga de clase. ¡Salga de clase! ¡No soy gañán! ¡No soy gañán! ¡Señor Anderson, siéntese ahora mismo! ¡No soy gañán! ¡No soy gañán! ¡Señor Perry, siéntese inmediatamente! ¡No soy gañán! ¡No soy gañán! ¡Señor Dalton! Gracias, chicos. Pero qué gracias, señor Keating. Si fueron ellos los que firmaron para que se fuera. Bueno, yo firmé porque me dijo el de Zaragoza que el de Huesca había firmado. Pero claro, claro, el cheposo fue el que firmó el primero, no yo. No, yo no iba a firmar, ¿eh? Fue porque firmó el primero. Pero si fuiste tú el que firmó el primero. Un momento. O sea que fuisteis vosotros. Me cago en la hostianera. Mira, ahora os pisoteaba. ¡Cabezaperos! ¡Que sois unos gañanes! ¡Espera, que la corte tiene todo el peso! ¡La culpa la tiene de vuelta! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos